Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos de nuevo a la Retroserie, ya sabéis, la sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y aquí estamos con Baldur's Gate Dark Alliance. Bueno, ya sabéis, juego para PlayStation 2, un hack and slash con tintes roleros, por así decirlo. Rolero me refiero a ambientación rolera medieval. Y bueno, que hemos empezado recientemente, este es el segundo capítulo. Y que bueno, pues lo poco que hemos jugado hasta ahora, a mí personalmente me está llamando bastante. Bueno, nos quedamos aquí. Aquí hay una palanca de la que tirar, pero voy a mirar por aquí a ver si hay cositas para romper. Nada, nada, nada. Bueno, ya sabéis que estamos en las alcantarillas. Mira, aquí hay una puerta que se puede abrir con un cofre, dinerito y pociones. Espera. Menor también, la decoración menor también me la damos. A ver, tira de la palanca. Vale, se nos abre esa puerta. Ya sabéis que estamos buscando vengarnos de unos ladrones que nos desplumaron en el primer episodio y que creemos que su guarida debe estar por aquí en algún sitio. Aparte, vamos a rescatar a un mendaz que conocimos en la posada que se ha, bueno, ha filtrado aquí. ¡Uy, no! A ver, que cubrirse, que me están poniendo las pilas. O las lanzas. Eso es. Venga, se acabó ya el cachondeo. Vamos. Muy buena, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis que nos atacaron en el primer capítulo y tenemos que, bueno, encontrar la forma de recuperar lo que nos han robado. Vale, a ver, aquí hay una zona con agua, parece que nos tenemos que meter ahí dentro. ¿Esto qué es? Ahí hay algo en el agua. A ver. No puedo pasar por aquí. Ese chorro de vapor que sale de la alcantarilla creo que seguramente nos haga mucha pupa. A ver, he visto que se movía algo aquí. Ah, sí, es una rata, vale. Vale. Vale, ¿qué bols? Bueno, estos. Se ha notado bastante que hemos mejorado la armadura y el escudo, ¿eh? Se ha notado bastante. A ver, ¿qué hay por aquí? Eso no se puede romper. Fuera. Más dinero por aquí. Amuleto. A ver, ¿qué es eso que hemos cogido? Amuleto. Nada, es simplemente para venderlo, porque no nos afecta nada. A ver, si me lo equipo. No pone que tenga nada. Pues fuera. No, espérate, que lo he tirado sin querer. Muchas veces se acostumbra a darle el triángulo para desequipar o volver. Desequipar objetos o volver atrás en la pantalla. Espérate, por aquí hay un hueco. A ver, ¿dónde vas tú? ¿Dónde están? Fuera. Vale, por ahí continúa la cosa. ¿Y esto qué demonios es? ¿Una escalera en forma de caracol? Que defiende, ¿no? A ver. Ahí no hay nada, ¿no? Estas cajas no se pueden romper. No, no, no defiende. Es simplemente circular. Vale. A ver. Date quitecito ya con las lanzas, condenado. Condenado, que lanzazo me ha pegado. Vale. Me estoy desviando y no sé si me he dejado cosas atrás. Ya sabéis que a mí me gusta explorarlo todo a fondo, así que no me quiero dejar cosas atrás. Tiene pinta de que el camino es por ahí. Entonces lo que voy a hacer es investigar primero esta sala a fondo. Vale, muchos kobolds, ¿no? Se le ha hecho un criticazo. Se ha quedado con mi nombre, grabado en la frente. A ver, mira, un cofrecito. Oro, opciones. Vaya tinglao que tienen aquí montados los kobolds, A ver, ¿puedo saltar?
Sí. Vale, mira, aquí tengo para guardar la mochila. No lo voy a hacer. A ver, un montón de cobbles. Uf, los que hay. Es que no tengo armas a distancia, macho. Me estoy dando cuenta que necesitaría... Mira, unos guantes. Que no me he equipado y me mejora una armadura. Necesitaría un arco, tío. Es que meterme ahí me van a cogir con las lanzas, ¿eh? A ver si me los puedo ir trayendo para acá. No, ahí, por ahí hay que pasar porque hay una puerta con una palanca y algo ahora, bueno, seguro. Hasta lo loco. Bueno, un poco de vida. Nada más que tengo el escudo, ¿eh? Fuera, lagartos. Esto es la barra de vida, si baja demasiado. Uff, cómo lo he cogido ahí. Cubre, muy bien. No lanzan una, lanzan 800 lanzas, ¿eh? Aquí, claro, aquí cuando nos montan salen 800 enemigos es cuando se complica la cosa. Sí, señor, fuera. Bueno. He recogido una espadita que no sé muy bien para que me ve. Vale. A ver, ¿qué pasa con esta palanca? Que no funciona. Empujar palanca. Vale. Casco acolchado gastado. Vale. Aquí tiene que haber algo bueno, desde luego. Bueno, pues ya hay dos caminos que no sé muy bien por dónde hay que continuar, pero bueno, yo voy a seguir por aquí y así solo vuelvo a la habitación circular y lo revisamos un poquito más a fondo. Eso es, sube. Perfecto, mira, botas de cuero. Vamos a ver que hemos cogido equipamiento. Tenemos las botas acolchadas que nos dan una armadura, tenemos el casco acolchado, este no nos da armadura, pero bueno, por llevar. Botas de cuero que nos dan dos de armadura. Eso es mejor. Esta ya para venderlas. Espada larga rumbrosa, espada corta rumbrosa y espada corta buena. De 2 a 9. Pues la espada corta, lógicamente, quita mucho más que la espada larga. Eso es. Además, al ser corta, digo yo que será bastante más rápida. A ver, vení para acá, que... Sí, perfecto. Corta de muerte. Vaya. Muy bien. Por ahí nada. Otro cofre. ¿Quién habrá subido los cofres hasta este punto, eh? A ver. Enemigo no hay. Venga, salta. Ahí hay algo. Algo grande. ¿Lo veis? Vaya, no sé si es por aquí o no es por aquí. Pero puedo volver atrás, en tal caso, ¿no? A ver, ¿qué es eso que viene? ¡Hostia! ¡Papá gorila! Fuera. Quietos. Para acá, condenado. Bueno, papá gorila, después de todo, no era tanto, ¿eh? Pues yo creo que va a ser por aquí, ¿eh? Por donde tenemos que continuar. Lo que pasa es que, ¿qué me habré dejado atrás, eh? Ahí la cosa. Es que es lo que no me gusta, macho. Que se separe tanto la ruta alternativa de la principal, porque al final, regresar es el armero. Flechas, tengo un montón, pero bueno. Cuando consiga el arco, ahí no puedo entrar. Y por ahí arriba, nada, ¿no? Bueno, yo de aquí no me voy a ir sin registrarlo todo, ya sabéis. Hay que explorarlo todo a fondo. Fuera. ¡Qué guapo, sí, señor! ¡Uy! ¡Qué buena calla me ha dado ahí! Es que tenemos, ¿no? O sea, quita muy, muy poquito, ¿eh? Eso es. Bueno, buena espada esta, ¿eh? La espada corta que hemos conseguido. A ver. Una puerta que nos lleva a un sitio donde hay un montón de cobolds. Vale. Vamos a seguir explorando por aquí. No hay nada más.
Todo esto está requete explorado. Tengo interés en saber dónde me llevaría eso de atrás, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Nos damos media vuelta y vamos a explorarlo? ¿O seguimos por aquí? Venga, vamos, por no dejarnos nada atrás. Bueno, mira, ¿se hace uno suelto? Espera. Subimos. Mira, aquí había otra puerta que tampoco hemos visto. Voy a hacer un guardado rápido por si acaso. Venga, otro archivo. Ahí. En el segundo. Está la puerta. Vamos a cargarnos a ese bicharraco. Qué chulo el efecto cuando guarda la partida. Venga. A ver, ¿pasas por el hueco o no pasas? De lo grande que eres, no pasas. Muy grandes, pero luego a fin de cuentas no son tanto, ¿eh? No son gran cosa, prefiero. Creo que te rodeen 50.000 como es. No te levantes, ya sabes. Quieto, ¿dónde vas tú? Saltando y todo. Vale. Venga, piezas de oro. A ver, ¿qué tenemos? Un rubí. Todo esto para vender, claro. Hacha de batalla. Ahora le echamos un vistazo a ese hacha de batalla. A ver. Dinero. Y por aquí no hay nada más, ¿no? No, aquí tenían montado una especie de pequeño campamento. Ah, mira, esto comunica con otra zona que. Que me he debido dejar antes por explorar. Vale. Pues. Ah, vale, Lucas, ya me ha cuadrado todo. Estoy en la zona circular, vale. Efectivamente, esto, a ver, aquí a lo mejor lo vais a ver. Comunicaba con esta zona y esta zona comunicaba con la otra. O sea que al final, vale. Bueno, saberlo que nos ha quedado claro que lo hemos recogido todo. Martillo de guerra. Bueno, vamos a echar un vistazo, a ver. Hemos conseguido la maza ligera de 1 a 6, no me convence, de 4 a 12 ya, pero volvemos a la misma, que me quitas el escudo, lo cual tampoco me convence, y de 2 a 8, y de 1 a 8 el martillo de guerra tampoco, así que no me interesa. Botas acolchadas, lo otro que conseguí fueron los guantes de acolchados, que son peores que los que llevo, pues no me dan ninguna bonificación a la armadura, así que nada, seguimos como estábamos. Venga, vamos otra vez a la zona de las cajas. Y ya sabemos que hay un único camino para continuar. O sea que no nos perdemos, ¿eh? Bueno, como veis, la vida se va regenerando poquito a poquito. Si pasamos una gran cantidad de tiempo sin que nos hieran y demás. Que es lo que yo personalmente recomiendo para controlar un poco el tema de las pociones. Es por aquí. Cuando veáis zonas que están muy despejadas de enemigos, pues aguardar un poquillo mientras exploréis y demás. La vida se regenera. Ahora es por aquí. Botón para correr no le hubiera venido nada mal. Correr más de lo que vamos, me refiero. Que el trote ligero este que tenemos. Que hombre, no es que sea lento, pero como los escenarios son muy amplios, pues vendría bien. Vale, pues esta puerta. Ahora, chavales, venga. Mira, ese ya directamente lanzando la lanza sin preguntar. Pala corta, casco acolchado. A ver, ¿por dónde? Ahí arriba hay dos. Vale. Bien cubiertas. Se lo he metido. No te escapes, condena. Luego es que tiene una puntería los condenados desde lejos, te dan. Los de lanza son los que más ponen, ¿eh? Sin duda. ¿Los hay? Ah, son de esos que son de color morado. Vale.
Fuera, fuera, voy a limpiar todo esto. Voy para acá. Vale. Botas de cuero gastada, me la llevo. Vale, hay una puerta y luego la planta. Se abre. ¿Será por aquí? Bueno, aquí viene papá ogro. Ojo, no digo que sea un ogro. Yo le llamo papá ogro. Ya veis que no dura mucho, ¿eh? Antes de ir por ahí voy a terminar de explorar esta cámara. No voy a ir por ahí todavía porque el camino se bifurca. Quiero terminar de dejar esto bien explorado. Vale. Que me aparezca todo bien completado en el mapa. Eso es. A ver, tenemos esa cámara de ahí arriba. Si pongo un mapa en grande, no me dice mucho más. Bueno, vamos por aquí. Venga, vamos a empezar por la bifurcación de la izquierda. A ver. Cadáveres de kobolds con dinero. Bueno, pues eso siempre viene bien. A ver. Qué cantidad de dinero, ¿eh? Pues nada, ahora lo recojo todo. ¿Esto qué es? Bastón bueno. Poco vamos a hacer con esto. Un guerrero arquero con un bastón. No lo veo, ¿verdad? No lo veo. Vale. Pues yo diría que es por ahí. Pero nos hemos dejado atrás la cámara. A ver, me voy a asomar un pelín nada más. ¿Eso qué demonios es? Una rata XXL, ¿eh? La virgen, sí, me parece un pony, ¿eh? El tamaño de un pony. ¿Cómo pone la mala condenada? ¡Oba! Cacho rata, Dios mío. Pero no haya muchas como esas, ¿eh? Vamos, me salen 5 o 6 días al golpe y me funden, ¿eh? Pero claro, fácil, ¿eh? Bueno, pues esto está despejado por aquí. Aquí no hay nada. El camino es por el otro lado. Mira, un rubí que me llevo. Venga, por aquí crucemos. Si encontramos ya... Bueno, voy a decir a nuestro amigo, pero tampoco es que sea amigo nuestro, ¿no? A ver, parece que esto es una especie de campamento. Y tiene que haber algo importante. ¡Carne fresca! Bueno, ahora es cuando vienen 800.000 a por mí, ¿no? Pues venga, que vayan viniendo en tandas. Y yo voy despegando camino, no tengo ningún problema. A ver. Venga, ir viniendo. Jefe Osgo. Ah, pues mira, ya sabemos lo que es, un Osgo. Algo así a medio camino entre un orco y un ogro, ¿no? No sé. Vale. Esa daga me la llevo. Vale, este debe ser el primer jefe con el que lo vamos a enfrentar. Venga, venga, vente para acá, jefe Osgo. La lástima es que no tengo. Mira, 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 mira. ¿Ahí no pasa ya o qué? A ver, estoy aquí. Mira, va muy de sobrado, ¿eh? A ver, ataca. Pone bastante. Esto parece importante. Nuevos objetos. Le encuentras al Osgo una llave de celda de la cárcel. Pues el jefe Osgo muy sencillito, ¿eh? Sí que carne fresca, ¿eh? Carne fresca ha sido tu colega. Muy bien, hemos subido de nivel. A ver, ¿qué me pongo? Vale, ficha flamígera de momento no. Nada. Clase armadura un punto. Esa no está mal.
Fuerza de voluntad. Esa nada. Ritmo de regeneración de salud. Fortaleza interior. No está mal. Mira, reflejo de combate. Esta dote incrementa ligeramente tu ritmo de ataque para hacer más ataques. Venga, la pongo. Perfecto. Voy a poner, al principio voy a probar un poco de todas antes de seguir mejorándolas de nivel. Fijaos, ahora es algo más rápido. Ando bien. Eso es. Vale. Poción. Poción. A ver, ahí me deja un casco. Acolchado. Seguramente algo mejor que lo que lleve será. Anda, mira, cuero más uno. Armadura 3. Perfecto. Casco acolchado. Perfecto. El equipo. Todo esto para vender, ¿eh? Mira, botas de cuero. Así ya las tengo otras equipadas. Vale. Tengo bastantes cosas para vender. Oye, pues el bastón no está nada mal, ¿eh? A ver, el amuleto este no sé para qué vale, así que lo venderé. Vale, ya está. Vale, tengo que encontrar a Ethan. Bueno, vamos a explorar toda esta cámara que se ve que es muy grande. Esto debe ser el campamento de los ladrones. Registrar el armero. Flechas. Me voy a comprar un arco en cuanto pueda. En cuanto pueda, ¿eh? Es que no sé si enfocar ya mi personaje estilo guerrero o estilo más bien arquero. O equilibrar un poco. Mira, subir a la villa. A ver por aquí. Cerrado, coña. Vaya. Cerrado con llave. No sé cómo enfocarlo, pero claro. En mi mochila no cabe nada más. Vaya, voy de flechas hasta arriba. Tengo que ir a vender. Llevo demasiado. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Una retirada que me mandará a la posada. Vendo todo, vuelvo. Así de claro. Venga. Este. Barley. Tenemos muchas. Vender, que tengo muchas cosas. Vamos a empezar. A ver, pociones de rejuvenecimiento. No las necesito. Voy a quedar solo con tres. Traídas hasta aquí desde las montañas de Nocas. Poción extra, retirada. Esto fuera. Vale. Espadas, hachas, arcos. Aquí tenemos todo lo que puedas necesitar. Eso está muy bien. Si necesitas algo con lo que abrirle la cabeza a alguien o un yelmo, vale, para proteger la tuya, has venido al lugar adecuado. A ver, espada larga, la vendemos. Esto lo si la calidad y el precio son tus preocupaciones principales, no busques más. Verás que en mi tienda hay armas excelentes a precios razonables. Y flecha voy a vender. Eso, con 80 me vale. Me parece que el olor de las alcantarillas te ha cogido cariño, camarada. Qué bueno, tío, camarada, dice. A ver, ¿qué tengo para comprar aquí? A ver, clava buena. Un arco corto. Bastón tenemos de gran muchas calidad. Gangas y buenas. ¿Qué es lo que buscas? Joder, lo que valen las nuestra cosas. 2058, una espada corta más 2. Armas enanas traídas hasta aquí desde las montañas. 3800, el arco corto de gran calidad. Espadas, hachas, fijaos arcos, lo que quita. Dice 18, macho. Todo lo que puedas, el problema es que no voy a tener tanto dinero. Si la calidad y el precio son tus preocupaciones principales, no busques más. Verás que en mi tienda hay armas excelentes a precios razonables. Me voy a comprar un arco corto. De 4 a 8. Me parece que el olor de las alcantarillas venga, te ha cogido un arco cariño, corto para cazar un poco. A ver, escudo de hierro, 600. Me da 4 de armadura. Tenemos esto viene muchas muy bien. Gangas y buenas. ¿Qué es lo que buscas? Pues un escudo de hierro. Nuestra tienda un casco. Tiene a la venta las mejores armas enanas traídas hasta aquí desde las montañas del ocaso. Casco de espadas, hachas, arcos. Aquí tenemos todo lo que puedas necesitar. Si la calidad y el precio son tus preocupaciones. Perfecto. Vamos a ver. Que me he comprado cositas. Vamos a llevar el arco ahora un poquito, ¿vale? Aunque perdamos el escudo. El escudo. Ese, ¿vale? Este le voy a vender, el de madera gastado. El casco de cuero me lo equipo y los guantes de cuero. Ahí, vamos mejor. Todo lo que no esté equipado es lo que tengo que vender, que son los guantes, el casco y el escudo. Vale. Vamos a vender. Me parece que el olor de las alcantarillas te ha cogido cariño, camarada. Lo vendemos. A ver, ¿cuánta armadura tengo ahora mismo?
Armadura 30, ¿vale? 30, pero llevando el escudo, ¿vale? Si me equipo... No, llevando el... A ver, espérate, es que no sé si volar con el... Gangas y buenas. Como no voy a comprar nada más... Vamos a ver, ahora mismo tengo armadura 30 llevando el escudo. Pero si me equipo... El arco... A ver... Se me queda en armadura 26, claro, los 4 puntos que me da el escudo. Bueno, voy a seguir un poquito con el arco, que me gusta. Venga, volvamos. Y ahora ya puedo coger las 40 flechas esas que hay ahí. A ver, la vi por aquí. Había dos... Bueno, esta espada corta para vender. Por aquí había un carcaj con flechas, me parece que era por aquí arriba. A ver... Aquí. Por ahí no puedo continuar porque me falta una llave, con lo cual no puedo hacer nada. Esto sube a la villa, ahora lo miraremos. Mira, flechas. Vale. Y parece que no hay nada más. No me he dejado nada más por registrar, ¿no? Vale. Bueno. Vamos por aquí a ver. Mira, aquí está Ethan. Ethan. Gracias a los dioses que has llegado. Un minuto más y estaría en la barriga de algún kobold. Alid me dijo que bajaste al sótano siguiéndome, Ethan. Me alegro de haberte encontrado. Bueno, después de darte la llave del sótano, me sentí culpable por haberte dejado bajar sin ayuda. Así que te seguí. Tan pronto como bajé, me encontré rodeado por esos ladradores demonios, los kobolds. Me trajeron hasta esta celda y me encerraron en ella. Pero la puerta de las alcantarillas estaba cerrada. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Existe un acceso a las alcantarillas desde la calle y ese fue el que utilicé. Lo conocía desde los tiempos en que solía ser miembro de la cofradía. De la antigua cofradía, no la nueva. A ver, así que nuestro amigo Ethan era un ladrón, ¿eh? ¿Eres un ladrón? Retirado, dejé atrás esa vida. Pero todavía me acuerdo de algunas de las cosas que aprendí y puede que ahora te sean de utilidad. ¿Qué quieres decir? Saqué esta llave del cadáver del jefe que mataste. Creo que abre una puerta en una parte más profunda de las alcantarillas. La necesitarás si es que todavía pretendes atrapar a esos ladrones que te asaltaron. Mientras estaba encerrado aquí, pude oír cómo algunos de los ladrones de esta nueva cofradía planeaban una nueva misión. Y eso es lo que pude oír. No sé qué era lo que llevaba ese ladrón, pero no puede ser nada bueno. Si quieres poner fin a cualquiera que sea la diablura que tienen planeada, entonces tienes que dirigirte a lo más profundo de las alcantarillas y encontrar a ese ladrón. Lo encontraré. Dame la llave y me dirigiré a lo más profundo de las alcantarillas. De acuerdo, entonces. No hace falta que te diga que tengas cuidado. Nos veremos más tarde en la taberna. Ven a verme cuando hayas encontrado a ese ladrón y lo que llevaba. Intentaré comunicarme con mis antiguos contactos a ver si pueden contarme algo acerca de estos ladrones que pudiera serte de ayuda. De acuerdo, adiós, Ethan. Muy bien. Vale, aquí dentro. Abrí puerta. Ah, vale. No hay nada, ninguna de las celdas, ¿no? Ah, sí, aquí hay un cofre. ¡Uy, va! Una bomba, cuidado. No lo puedo creer, me acabo de comprar un arco y me sale un arco en el cofre, tío. Es el mismo que tengo, ¿no? Sí. el mismo. Tela. Bueno, pues esto está todo explorado, amigos. Lo que es la zona principal de las alcantarillas. Con lo cual... De momento voy a abrir aquí. Vale, eso me lleva al nivel 2. Vamos por aquí primero. A ver, ¿en qué parte de la villa me deja esta escalera? Pues justo aquí. No he explorado la villa, por cierto. Así que vamos a dar una vuelta por aquí. La vemos. Ah, no me deja. Aquí la cámara es fija. No me deja girarla. Vale, lo que no sé es si podré hablar con alguien o entrar en alguna de las casas. No. Bueno, voy a abrir lo que es el mapa. Mira qué chula las ventanas con contraventanas. Queda chulísimo, ¿eh? Por cierto, gran banda sonora, la que tiene este título, ¿eh?
cementerio. A ver, ¿podemos subir? Sí. Pero el cementerio no me deja entrar. Vale, la puerta no me deja tampoco. Vale, esta era la posada, ¿no? Sí, la taberna, vamos. Sí, prácticamente es una plaza, pero de momento a lo mejor es temporal. No recuerdo si se podía explorar aquí más a fondo. Bueno. No puedo hacer eso aquí. No me deja atacar, ¿eh? Solo una zona de exploración. Vale, bueno, pues... Venga, nivel 1 de las cloacas. Voy bastante bien de inventario. Además, como llevo el arco, voy a ir gastando las flechas. Vamos por aquí, vamos a descender al nivel 2. Voy a destapar a todos estos golfos de la cofradía de ladrones. A ver qué traman. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer un guardado. No, voy a seguir un poco más. Guardo un poco más adelante. Vale. Claro, el problema que tiene el arco... Que es que... Ah, mira. Prender. Ah, amigo Lucas. Vale. O sea, que esos barriles les puedo encender para que actúen como si fuera una bomba explosiva. Muy bien. Ahí. Eso es. Uy, va. A ver. Quieto, que ya vienen de dos en dos. Chavales, no sé yo si el arco va a ser buena idea, ¿eh? Mira, menos mal que se ha quedado por ahí. A ver, salto aquí y salto aquí. A ver si aquí me dais. No me dan, pero yo a ellos tampoco, claro. Venga, que estoy dando vuelta. No, no me das. No me das. Que no me das. Oh, sí, sí, sí me está dando, sí me está dando. Sí, 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 sí. No es por nada, pero el arco es una puñetera mierda. En el momento que se te echan encima, un segundo. Vamos a equiparnos como Dios manda. Para la corta buena. Eso es. Me parece a mí que el arco le voy a mandar a hacer puñetas. Pero a hacer puñetas. ¿Sabéis lo que os digo, no? Que a partir de ahora somos guerreros. Ya os lo digo. El arco es una puñetera mierda. Por lo menos el que llevo yo, ¿eh? Por lo menos el que llevo yo. A partir de ahora seremos un buen guerrero. Fíjate cómo pone la espada que llevo y el arco que... Uf, mal asunto, mal asunto. Espada corta buena. La que llevo yo es... Corta buena también, sí. Pues nada. A ver, más a Osgord de estos. Venga, venid para acá. A partir de ahora se acabó ser arquero. Vamos a ser un guerrero bárbaro. Mejor dicho, lo de bárbaro. Fíjate cómo ponemos cuerpo a cuerpo y con las flechitas que tienes que estar apuntando a mal asunto. Vale. Vamos a echarnos una. Eso es. El resto recuperamos. A ver si por estar ahorrando las pociones. ¿Esto me hace daño? No. Es agua simplemente. Agua de cloaca, pero agua. Eso es, que nos descubra el mapa. Me encanta como el efecto estela que hace nuestro héroe sobre el agua, ¿eh? Está muy conseguido, ¿eh? Recordemos que esto es una PlayStation 2. No le podemos pedir mucho, exigir mucho. Pero está muy chulo, ¿eh? El efecto estela, ¿eh? ¡Oiga! ¿Y eso qué demonios es? ¡Un cubo gelatinoso! No, no, no es cachondeo, ¿eh? Se llaman así estos bichos. Cubos gelatinosos. Vale. Sí, suelen estar en subterráneos y demás. Yo no sé si os lo he comentado, pero he sido máster de Dungeons & Dragons durante muchos años. Con el mismo grupo de jugadores, jugando durante 15 años o 20 casi, ¿eh? Yo era el máster y luego tenía un grupo de, bueno, pues,
grupo de amigos que jugamos largas sesiones al rol. Entonces muchos de estos enemigos los conozco y sé cómo actúan. Sabéis que los masters son los que manejan a todos los malos, todos los enemigos al que se enfrentan los héroes. Y conozco precisamente el cubo gelatinoso, lo conozco de eso, ¿eh? De alguna vez en alguna aventura que les he puesto a mis jugadores, pues haberles puesto algunos. Son muy puñeteros, ¿eh? Porque funden algunos. Bueno, hay mucha variedad. Algunos funden las armas, ¿eh? O en otras se te quedan pegadas a esa especie de superficie viscosa del que están hechos. ¡No te levantes! ¡No te levantes! El de la lancita se puede estar quieto, ¿eh? Se puede estar quieto. Eso es. A ver. No dejan de venir, ¿eh? Pues nada, no dejo de repartir yo. Vosotros no dejáis de venir, yo no dejo de repartir. No hay problema. Vale. Vale, pues esto, ¿eh? Poción de rejuvenecimiento. Que, bueno, que no la voy a usar, pero bueno. Al final la voy a acabar vendiendo. Porque la barra de maná, la barra de color azul, solo la vamos a utilizar cuando hagamos alguna habilidad. A ver. Yo creo que me ha medio envenenado y todo. Fuera. Vale, eso comunica ahí. Perfecto. Lo que quería saber. Por aquí en el mapa tenemos. A ver. Mira, otro cubo gelatinoso de eso. Esa zona central está totalmente explorada. Mira, me había dejado 7 monedas de oro ahí. Y una clava. Una clava es un garrote, por así decirlo. Me dejo cosas, tengo que estar pendiente, ¿eh? Vale, vamos a ir por abajo. Mira. A ver, ¿dónde vas? Condenado. Ahí no te mueves ya. Claro, digo, ¿cómo es posible que no entren las tiendas estas de campaña? Pues porque están hechas para tamaños de cobol, que son unas criaturas que medirán un poquito más de medio metro. Claro, lógicamente. Por aquí yo no he pasado, ¿eh? Y hay cadáveres de todo tipo, ¿eh? O sí he pasado, no sé, no creo. Mira. De curación y rejuvenecimiento. Joder, ha sido un golpe, ha caído. Claro, los coboles, como tenemos un rango de daño, no tenemos un daño fijo, quitamos de tal a tal según el golpe. Pues claro, hay veces que los tumbamos de un solo golpe, pero otras veces aguanta más de uno. Vale, tenemos un desvío por ahí. Mira, más gelatina, pero de otra forma. De madera, poción de rejuvenecimiento. Vale, de aquí tenemos tres salidas. Vamos a empezar por esta. Esa me la había cubierto, sin vergüenza. Vale. Bueno, muy bien de pociones. Bueno, pues esto está explorado. ¿Puedo ir por la derecha o hacia el norte? Vamos a ir por aquí un momento. A ver si. Cuidado, cuidado con el vapor ese que sale de ahí, que eso quita vida. Buena, buena, buena. Vale. Vale.
pensármelo. Cofre. Dinero, una poción. Que de vez en cuando hay que hacer algo de retirada, ¿eh? He abierto una palanca ahí. Vamos a echarnos una. ¿Para qué servirá esa palanca que he abierto ahí? Posible que... A ver, espérate. No, ya no me deja. Posiblemente en la zona esa central me habrá abierto algo, digo yo. Digo yo que me habrá abierto algo por aquí. Vamos a ver. Quitan bastante, ¿eh? Las gelatinas estas, ¿eh? Perfecto. Joder, pues quitan mucho, ¿eh? Bastante no, quitan mucho. Vale. Mira, ahí tenemos un cubo gelatinoso. Vamos a darle caña. A ver, te cubres, pero te da igual, ¿eh? La gelatina esa parece ser que no se puede cubrir. Pues nada, palos. Vale, vamos a eliminar este que está aquí. Mochila no cabe nada más. No me digas. Tengo que volver a ver. Mochila no cabe nada más. Claro, es que las flechas se me llenan enseguida. No cabe nada más. No pasa nada, hacemos una retirada. Vamos a vender. Vender porque tengo un montón de cosas. Mira, el arco fuera. Armas enanas traídas hasta aquí sí. Desde las montañas del ocaso. Espadas, hachas, arcos. Aquí tenemos todo lo que puedas necesitar. Nah, todo esto es para venderlo. No hay nada bueno. Si necesitas. Hombre, el martillo de guerra de gran calidad. De 2 a 16. Sí, pero este de dos manos. Pierdo el escudo, no me interesa. Prefiero ganar en armadura. Puedo gastar más. La bota que llevo son más 1, así que fuera. No busques más. Verás que en mi tienda hay los guantes que llevo son la armadura 3. Fuera. El escudo de madera. Tengo uno que me da 4 armaduras fuera. Y es casco acolchado más 1. Pues este sí me interesa ponérmelo. Así que. Un segundito. Que es el casco acolchado. Ese. Y ahora puedo vender este. Pues mira, lo había comprado antes, ¿eh? He hecho mal. Me parece que el olor de las alcantarillas te ha cogido, cariño. Vale, tenemos. Camarada. Mira, reconocimiento. Tenemos muchas gangas y buenas. ¿Qué es lo que buscas? Voy a venderlas todas, porque al final no las uso. Y el anillo también. Nuestra vale, tienda flechas. Tiene a la venta las mejores armas enanas traídas hasta aquí desde las montañas del ocaso. Espadas, hachas, arcos. Aquí tenemos todo. Qué decepción me lleva con el arco, necesitar. A ver, ¿qué puedo comprar? Si necesitas algo con lo que abrirle espada la corta más 2 o un yelmo para protegerla. Puedo comprarla, pero me gano un punto más de... Bueno, que le echo un punto. Si a mí la quita de 2 a 9 y esta quita de 3 a 8. No busques nada, más, verás que en mi tienda ya. Esta sí me interesa, la larga flamígera. Que además es de fuego. De 4 a 15, ¿ves? Esta sí que me interesa. Me parece que el olor de las alcantarillas te ha cogido, cariño. Lo que pasa es que si la compro me quedo sin un duro, pero bueno. Hala, espada larga flamígera, comprada. Vamos a equiparnos, a ver qué tal. Vale, y ahora la espada corta la puedo vender. Tenemos muchas gangas. Perfecto. Y buena. Retirada. Bueno, me llevo las flechas, pero para venderlas. Y bueno, llegado a este punto, mira, me he dado cuenta de que eso es, me había dejado ahí dinerito. Bueno, vamos aquí atrás, voy a hacer un guardado y despedimos el capítulo de hoy, que ya llevamos la duración estándar que tengo pensada yo para los capítulos, 25 minutos. Ahí va, me he quemado, de nuevo.
Y bueno, teniendo un punto guardado aquí al lado, vamos a hacer uso de él. Y vamos a pasar al guardado. Aquí lo dejamos, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.